Instituciones del gobierno de Nicaragua presentaron ante la sociedad la cartilla de prevención de feminicidios como parte de una estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres. Esta cartilla es una herramienta que facilita a la mujer información necesaria, fundamental que se tiene que dar a conocer, que nos beneficia en saber más sobre el tema y así poder ayudar a otra mujer que sufre violencia. Porque nosotros las mujeres tenemos que apoyarnos, practicando la solidaridad entre nosotras mismas. El resultado de la utilidad de esta cartilla para beneficio de nosotras es que podamos evitar sufrir violencia física, violencia psicológica. Estamos promoviendo que todas las mujeres conozcamos nuestros derechos, conozcamos las leyes que protegen estos derechos y que asumamos con responsabilidad nuestras vidas, haciéndonos ese reconocimiento de que somos mujeres, seres plenos, completos, con derechos, con deberes, con capacidades que merecen todo el respeto de la familia, de las comunidades y de la sociedad en general. Esta iniciativa se lanza en medio de hechos crueles que han dejado aproximadamente a 28 mujeres asesinadas en lo que va del año. Nosotros vamos a fortalecer los valores en las niñas, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes y sobre todo llegar a la familia con esta cartilla que puede lanzar, ¿verdad?, un grito de alerta, un sistema temprano de alerta para que no sucedan cosas increíbles como las que hemos estado viendo en nuestros sectores, pero que las mujeres empoderadas, esa mujer con el poder del amor, va a trascender, va a transformar su vida, su protección. Aportamos a la formación de valores, aportamos a la prevención desde la promoción de una educación integral que también irradia a las familias. Y a partir de hoy que presentamos esta cartilla como un instrumento más de comunicación que sintetiza también herramientas de trabajo, de divulgación, de apropiación, de reconocimiento también de una ruta a seguir a las mujeres. Vamos a promover y a empoderar a las mujeres y a la familia, a la juventud nicaragüense. Vamos a estar acercándonos a dialogar y a informar sobre todo lo que contiene esta cartilla y que, por supuesto, va a aportar a la prevención. Marcos Medina, Noticias 12.